terrible. Un histoire de ces salauds mexicains qui arrivent. Le général Foy, il est tellement fâché. Nous avons 63 jours de pièges qui ne sont pas encore ouverts. Ouvrez le feu. ¿Quién anda ahí? No te preocupes, soy yo, Damián. ¿Qué andas haciendo aquí a estas horas? Vengo a preparar el carruaje. ¿Bien podías hacerlo de día? Son órdenes. Parece que salimos mañana muy temprano. ¿Cómo? ¿Se ve el señor presidente? Con los franceses en Puebla. Ya la capital no es un refugio seguro para el gobierno. Entonces, esto es el fin. O el principio. ¿Quién lo sabe? Benito, no puedes venir un momento. ¿Qué pasa, amor? Hay miles de cosas que no sé si llevar o dejar. Tú tienes que decidirlo. Te soy muy necesario. Me eres necesario siempre. Eso es un cumplido. ¿Y no puedo darme ese lujo con mi esposo? Por supuesto. Mira, decide tú lo referente al equipaje. Lo harás con más tino que yo. Pero no entiendes o no quieres entender. Lo del equipaje es un pretexto, Benito. La verdad es que yo no quiero que estés así. Me da no sé qué verte tan solo, tan pensativo. Pensar es provechoso, Margarita. Sobre todo en momentos como este, hay que tener muy claras las ideas. Pero te pones triste. Pues sí. Tal vez porque soy el jefe de una nación que está triste. ¿En qué pensabas? En todo. Creo que he repasado en estas horas cada día de mi vida. Has sufrido mucho. Pero he tenido cosas muy bellas. Tu amor, el de mis hijos, el afecto de buenos amigos y la paz de mi conciencia. Todo eso lo vas a tener siempre. No, Margarita, no. Hay seres queridos que se fueron ya. ¿Siempre queda el consuelo de recordarlos? Pues es un recuerdo doloroso. ¿Melchor? Sí. Me hace falta ahora. Es el destino de cada uno, Benito. No, Margarita, no debes pensar así. El destino es solo una palabra. Ojalá yo pudiera hacer que el pueblo la olvidara. La creencia en el destino hace al hombre fatalista y resignado. Hay cosas que no podemos vencer. Pero contra todas se puede luchar. Pero sí. No, Margarita, no fue el destino lo que asesinó a Ocampo. Fueron hombres. Hombres a los que hay que responsabilizar por ese crimen. ¿Sabes que hay algo que me asusta de ti? Nunca olvidas. Capitán. Diga. Falta mucho para llegar. Sí. Creo que es inútil caminar tanto. Y para lo que vamos a hacer, este lugar es bueno. Yo tengo órdenes, señor. Usted va a dejar mi cadáver tirado por ahí. Y nadie va a saber a dónde lo llevó. Le suplico que me ahorre ese viaje inútil. Está bien. Lo haremos como usted quiere. ¡Pelotón! ¡Orden cuadro! Créame que yo solo cumplo órdenes. No tengo nada contra usted, capitán. Ahórrese las disculpas. Capitán, tengo 10 pesos. Déselos al que me pegue bien el tiro. Oiga, señor.
Sus botas todavía sirven. ¿Por qué no nos las regala? ¡A mí lo saco! ¡Órale, hijos! ¡Ya está bien! ¡A formar cuadro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrodíllese! ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Lotón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Viva la República! ¡Viva Benito Juárez! No, no fue el destino. Fueron hombres. Fueron los mismos que hoy traicionan al país. Los que esperan darnos a nosotros idéntica muerte. Vas a triunfar, Benito. Es que no se trata de una acción personal, Margarita. Hay que hacer entender al país que es un triunfo de todos. ¿Y qué te inquieta? ¿El pueblo cree en ti? Si supieras cuánto pesa en momentos esa fe. Es tan enorme la responsabilidad. Una frase, una determinación, un acuerdo equivocado. Y miles de hombres, tal vez millones, tengan que pagar las consecuencias. Ayer estabas tan seguro. Sabías que no había otro camino para el gobierno que abandonar la capital y marchar a San Luis. Y aún es así. Si quisiera yo tener un gesto heroico, ordenaría fortificar la ciudad como en Puebla. Pero sucumbiríamos tarde o temprano y todo habría terminado. Ya lo ves. Entonces es acertado cambiar la sede. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Lo entenderá así el pueblo? ¿O pensará que es una huida de cobardes? No, no digas eso. Ya le has demostrado al pueblo que no lo eres. Ah, Margarita. ¿Cómo reprocharle desconfianza a un país tantas veces traicionado por sus gobernantes? Han tenido fe tantas veces y tantas ha sido defraudado. Buenas noches, don Benito. Pase, pase, Sebastián. Me conste que pregunté si no molestaba. Por favor, usted no molesta nunca. ¿Trae alguna noticia? No. En estos días todas las noticias son malas. ¿Entonces por qué se desvela? Vine a traer mi equipaje. Ya lo entregué al teniente Azcárate. No le respondo de lo que vaya a pasar con él. Hay tanta confusión en Palacio como nunca la había visto. Sí. Me recuerda algunas sesiones del Congreso. Usted no pierde el humor. ¿Sabe algo de Guillermo y de José María? No. Supongo que se estarán despidiendo de sus familiares. Lo ve. En momentos como este, me felicito de no haberme casado. ¿Sabe que me preocupa llevarlos de nuevo conmigo? Están exponiendo todos ustedes la vida. Lo hemos compartido todo, Benito. Tristezas, alegrías y ahora esta pelea. ¿Qué puede pasar? ¿Ser sacrificados como tantos otros? Ya ni siquiera es una distinción. Estamos llenos de héroes y mártires. Hace poco recordaba a Ocampo. Qué coincidencia. Hace un momento yo también pensaba en él y en otros muchos amigos ausentes. Como Santos Degollado, como... Degollado. Cruzando el monte puedo cortar camino, entrar por Tacubaya y vigilar el convoy. No se meta en ese, general. Deje que se arreglen solos. Le aseguro que Márquez lo va a atacar. Allí quiero estar yo. Daría un brazo por seguir con usted. Pero tengo que llegar a Lerma. Iremos juntos un tramo. Luego yo cruzaré el monte. Pero si lo atacan allí, ya va usted perdido, general. Tomaré mis precauciones. Suerte.
¿Qué pasa? ¡El resto del destacamento no está! ¡Se fueron! Envíe una avanzada a encontrarlos. Deben haberse rezagado. Con el perdón de usted, mi general, esos hijos ya se fueron. ¡Desertaron! ¿Dónde saca usted eso? Algo traían. El sargento Quiroz trató de decirme algo. Nomás que yo no le quise creer. Traidores. Tome 20 hombres y vaya tras ellos. Se perdona, mi general, pero eso es a exponerlos a todo. ¡Levanten las manos! ¡No se muevan! ¡Pero están locos! ¡Yo soy su general! Usted ya no es nada para nosotros, porque ya nos pasamos al campo contra él. ¡Traidores! ¡Cállese la boca! ¡Se va a arrepentir! ¡Haré que nos fusilen a todos! Sí, hará que nos fusile a todos, pero eso no lo va a ver. No, a este no, a este lo quiere ver Márquez. Llévenselo con nosotros. Es lo que yo digo. Hay que matarlo de una vez. ¿Para qué vamos cargando prisioneros? ¡Alto! Fueron sus propios soldados, señor presidente. Por amarga que parezca, esa es la verdad. Solo unos cuantos permanecieron fieles. Ni siquiera llegó a enfrentarse con los asesinos de Ocampo. Yo lo haré, señor. Si usted me autoriza. Sí, Leandro. Vaya usted. Y ojalá la fortuna le sea propicia esta vez. Ojalá que a su regreso podamos informar a la nación que el general Leandro Valle ha vengado a esos dos mártires. Lo haré así. O moriré como ellos. ¿Cuándo piensa usted partir? Hoy mismo. Solo el tiempo necesario para despedirme de mi madre. Llévele usted mis respetos. Gracias, señor. Y adiós. Hasta pronto, general. Con este no se pondrá usted a que lo fusilemos. No, a este sí lo aprendimos con las armas en la mano. Celebro que esté de acuerdo, porque ya había dado la orden de que lo pasaran por las armas. ¡Alto! Catecismo. Ya lo sé. Y aunque no lo creas, me lo voy a llevar. ¿Y eso? Era el que llevaba a misa hace muchos años, cuando deseaba que el oficio religioso terminara para salir y encontrarme contigo en el atrio. No sabía que lo guardabas. Hay muchas cosas que ignoras, Benito. Mira, tus versos. ¿Es una broma tuya? Jamás escribí versos. A ver si recuerdas estos. En tus manos que tejen mis ensueños. No sigas, ya los recuerdo. Son malísimos. Pero son muy tiernos. Eso no los disculpa. No puedes conservar eso. Suponte que los dejara aquí y cayeran en manos de tus enemigos. Peor, destrúyelos. No hay ninguna posibilidad de que renuncies a tenerlos. Ninguna. ¿Sabes? Viéndolos ahora me parece increíble que aquel muchacho tímido
silencioso, sea hoy el presidente de la República. Logré que me amaras. Lo demás fue sencillo. Volveremos a ser felices, Benito. Me irrita oír hablar de felicidad. Cuando en estos momentos, tras la caída de Puebla, tanta gente desconoce el significado de esa palabra. Con excelencia, el general Juan Nepomuceno Almonte. Nos es grato dar la bienvenida a tan ilustre visitante, señor Almonte. Sire, ¿cuál no será el orgullo que experimento al presentar a vuestra majestad imperial los más sumisos y respetuosos parabienes de la nación mexicana, uniendo a ellos los míos, humildísimos y más devotos? México funda sus más altas esperanzas en el sólido, aunque inmerecido respaldo del imperio más poderoso y resplandeciente del orbe. Contando con tal respaldo, habremos de presenciar no solo el aniquilamiento de la anárquica situación en que se haya hundido mi país, sino la consolidación de la ansiada orden dentro de los límites prescritos en una estricta observancia de los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Dígnese, Vuestra Majestad Imperial, aceptar la seguridad de la más alta consideración de quien tiene el honor de señalarse de Vuestra Majestad como el más humilde y obediente servidor. Agradecemos las palabras de Vuecencia. En el estado actual de la civilización del mundo, la prosperidad de América no es indiferente a Europa. Tenemos interés en que la República de los Estados Unidos sea poderosa y próspera. Pero no tenemos ninguno en que se apodere de todo el Golfo de México, domine desde él las Antillas así como el resto de América del Sur. Si por el contrario México conserva toda su independencia y mantiene la integridad de su territorio, si allí se constituye un gobierno establecido con la asistencia de Francia, habremos devuelto a la raza latina su fuerza y su prestigio al otro lado del océano. Habremos establecido nuestra influencia bienhechora en el centro de América. Resulta casi inútil insistir en estos propósitos ante el valeroso soldado que luchó contra los norteamericanos en Texas. Me emociona que Vuestra Majestad se digne recordar mi intervención en aquellos sucesos que no tuvieron desgraciadamente otro resultado sino la pérdida para México de Texas y la vejación de mi humilde persona al sufrir prisiones por defender el suelo patrio. Mis instrucciones al mariscal Fauré son precisas. Hemos de poner freno a los Estados Unidos, pero para esto deberá acoger con la mayor benevolencia a todos los mexicanos que se le ofrezcan. Todo aquel que sea digno patriota lo hará. En todo esto, Francia no abrazará la querella de ningún partido en tanto que la nación mexicana no se haya pronunciado. Permítaseme señalar que no se puede confiar en la canalla andrajosa y hambrienta. Si algo une al pueblo mexicano es su fe. Por eso he dado órdenes de mostrar gran deferencia por la religión, pero al mismo tiempo tranquilizar a los detentadores de bienes nacionales. Se alimentará, dará sueldo y armas, según nuestros medios, a las tropas mexicanas auxiliares. Es de desear que las personas notables de todo matiz que hayan abrazado nuestra causa convengan en organizar un gobierno provisional. El rebelde Juárez, con su acostumbrada soberbia, no se someterá ni aceptará lo que él llama intervención extranjera. Aunque España e Inglaterra se hayan negado a deponer a Juárez,
Ya el tiempo dirá. Cuando el gobierno provisional llegue a constituirse, se someterá al pueblo mexicano la cuestión del régimen político que deberá ser definitivamente establecido. A continuación se elegirá una asamblea según las leyes mexicanas. El objeto que se ha de alcanzar no es imponer a los mexicanos una forma de gobierno que les sería antipática, sino ayudarles en sus esfuerzos para restablecer, según su propia voluntad, un gobierno que tenga probabilidades de estabilidad y pueda asegurar a Francia la reparación de que pueda quejarse. Si me lo permite vuestra majestad, confesaré que me seduce lo que declaró en su ocasión el señor general Lorenzés. Lo mejor que puede hacer el pueblo de México no es volver a levantar una república tras otra, sino volver a alzar un trono. Un trono que devolvería al país el esplendor perdido. Y para ello me atrevo a señalar, ya que en ello tengo la fortuna de coincidir con vuestra majestad, que lo más conveniente sería contar con el archiduque Maximiliano de Habsburgo. En efecto, hace tiempo que consideramos con simpatía ese proyecto. No hay que decir que si México decide una monarquía, es interés de Francia apoyar el proyecto. Me complace enormemente escuchar tales palabras de labios de vuestra majestad. En todo caso, en esta empresa hemos comprometido nuestro honor militar, el interés de nuestra industria y nuestro comercio ante la voracidad de vuestro vecino país del norte. Hemos de establecer una monarquía si no es incompatible con el sentimiento popular del país. Es imprescindible crear un imperio latino ultramar a fin de equilibrar la influencia de los Estados Unidos. Esta es la gran idea de nuestro rey. Guillermo, en este lugar las campanas tienen un sonido especial. Por lo pronto me suenan amistosas y eso ya me basta. Qué amargo es volver aquí en estas circunstancias. Al contrario, Margarita. Yo creo que esta visita va a infundir ánimo a las tropas. Así es, señor Lerdo. Después que hayamos visitado los lugares donde vivió el padre Hidalgo, nos sentiremos reconfortados. Vamos allá. Desgraciadamente, el mayor enemigo de este lugar es el tiempo, señor presidente. Es preciso que se hagan todas las reparaciones necesarias. Sí, señor. ¿O es que no hay presupuesto? Nuestra villa es pobre, señor. En realidad, el cuidado de la casa se debe al celo de un compañero de armas de don Miguel Hidalgo. ¿De quién habla usted? De don Antonio Portillo, compañero de armas del padre de la patria. ¿Vive aún? En la casa contigua. A él se debe el aseo del lugar que nosotros mantenemos cerrado. Deseo conocer a ese personaje. Enseguida, señor. Por aquí, señor. Por favor. Don Benito Juárez. Sí, don Antonio. Es el señor presidente. No, don Antonio, en pie. Los héroes no se arrodillan. Señor, para mí, este es un día inolvidable. Me dicen que militó usted a las órdenes de don Miguel Hidalgo. Es cierto. Yo era muy joven cuando él pasó por mi pueblo. Lo seguí
Peleé a su lado muchas veces. ¿Y es usted a quien tenemos que agradecer el cuidado de esta casa? Nunca me resigné a separarme del señor Hidalgo. Aquí siento viva su presencia y recuerdo aquellos días. ¿Qué puedo hacer por usted, don Antonio? Señor, me dicen que los franceses nos atacaron. Deme licencia para pelear otra vez. No, don Antonio. Usted ya hizo su parte. Ahora a nosotros cumple defender la independencia que ustedes nos legaron. Soy un buen soldado, señor presidente. No lo es más, don Antonio. Desde hoy tiene usted grado de capitán del ejército. Se le nombra además conserje de esta casa venerable. Mi gobierno se propone velar por sus recuerdos, don Antonio. Juárez, ¿pero qué puede preocuparle a usted ese hombre, mon general? Me preocupa su retirada, eso puede prolongar la guerra. La guerra ha terminado, general. Si no me equivoco al afirmar, Juárez pretende ganar la frontera norte y salvar la vida. Me inquietan mucho sus predicciones, señor Salguí. Jamás se cumple ninguna. ¿Cómo? ¿Y esta victoria que acaba de lograr? ¿No la anuncié yo? Sí, pero se olvidó usted de mencionar los miles de hombres que esta infausta ciudad de Puebla me iban a costar. Un militar sabe que toda lucha es sangrienta, mon general. ¿Lucha? Jamás se habló de lucha. Usted y el señor Almonte nos juraron que México nos recibiría con los brazos abiertos. ¿Y usted ha vivido ya esta gloriosa entrada a la ciudad, mon general? Una verdadera lluvia de flores, las campanas al vuelo, la alegría en los rostros de... Toda ciudad que se rinde recibe en triunfo al nuevo señor. Y sería yo muy torpe si me dejara engañar por semejantes hipocresías. ¿Es usted difícil de complacer, señor Correa? Por una sola vez quiero que sea usted práctico y vea la realidad a la cual nos enfrentamos. Ya, veámosla. No he llegado aún a la capital y mi ejército ya conoce la amargura de una derrota. Que no fue culpa suya, sino de ese inepto de Loa. De quien sea. Cuando ocupe la Ciudad de México, ¿cuál será mi situación? El gobierno de Juárez aún existe para los republicanos. Así pues, habrá que perseguirlos hasta el último confín del país y... Y solo el diablo sabe los hombres que eso me va a costar. Es usted un terrible pesimista, Paul. Y usted un iluso, Salguín. Cuando estemos instalados en la capital, nuestros problemas apenas habrán empezado. No veo por qué. Porque no somos sino una fuerza invasora sin legalidad ninguna en la cual apoyarnos. Todo se va a legalizar a su tiempo, mon general. Ya habíamos hablado de esto. ¿Y cómo? ¿Con su famoso proyecto de constituir una junta de notables? Exacto. Esos hombres determinarán la forma de gobierno que ha de dársele al pueblo. ¿Y esos notables de dónde van a salir? De las filas conservadoras, por supuesto. Y entonces el nuevo gobierno pretenderá que nosotros hagamos realidad sus pretensiones, ¿no es así? Pero, mon general, no puede ser de otra manera. Recuerde usted que en ellos nos apoyamos. Eso es una patraña, Sabiñi. Son los conservadores los cuales se apoyan en nosotros. Sin el ejército francés, ellos no harían sino correr a esconderse de Juárez. Entiéndalo de una vez, Salguí. Yo no estoy comprometido con los conservadores, ni voy a acceder a demandas inmoderadas. ¿A qué llama usted inmoderadas? Son una partida de fanáticos que, si por ellos fueran, volverían a implantar la Inquisición en México. Usted exagera, mon general. Ya lo veremos muy pronto. Pero es lógico que los conservadores esperen que usted haga realidad sus esperanzas. Los liberales harían lo mismo. No lo sé, señor Salmí. Y le advierto que ya empiezo a pensar si no nos habremos equivocado al escoger partido. Buenos días, caballeros. No, los sentados, por favor. Interrumpir una partida de ajedrez es un delito imperdonable. Sí, yo le agradezco mucho, señor presidente.
Don Sebastián no tiene piedad de mi inexperiencia y mi pobre reina recuerda a María Antonieta. Pero con todo respeto, don Benito, está usted en un estado lastimoso. ¿Qué ha hecho con su traje? Llevarlo conmigo a reconocer la ciudad. Confío que traiga usted tanto optimismo como polvo, señor. No tanto, Chema. Por desgracia, no tanto. ¿Eh? Don Francisco ha hecho lo posible y lo imposible también. Pero esta ciudad difícilmente resistiría un ataque en forma. ¿Y qué piensa usted, don Benito? Vamos a aguardar. A ver cómo vienen los acontecimientos. ¿Aguardar en estas circunstancias? ¿Nuestra mejor arma? Yo pienso, señor, que tan pronto nuestros enemigos se instalen en la capital, se lanzarán sobre nosotros. Yo pienso que no. Este es un triunfo del que van a tardar en reponerse. ¿Por qué? Es muy simple. Una vez llegados a la capital, tendrán que organizarse. Los traidores les preparan fiestas y recepciones. Y cuando eso pase, vendrá el problema del reparto. ¿Reparto del botín? Del poder. Ya hay poco lugar para tanto aspirante. Ya verá usted la que se forma. Sin embargo, señor, yo creo que unos y otros están de antemano de acuerdo en una cosa. Buscarlo a usted por mar y tierra. Que busquen. El país es grande y cuanto más lejos vayan, más débiles llegarán. En suma, repetir la hazaña de los rusos. Me quitó usted la comparación de la boca. Así perdió Napoleón. Y si el tío fue derrotado, ya verá usted lo que hacemos con el sobrino. Bien, si ustedes me lo permiten, voy a cambiarme de ropa. Sí. Con permiso. ¿Seguimos? Por supuesto, por supuesto. Veamos si esa inteligente estrategia puede aplicarse en el tablero. Creí que estabas dormido. No puedo, se me espantó el sueño. No sé qué le pasa hoy a la gente. Todos andan revueltos, discuten, pelean. ¿Ya supiste las noticias de la capital? Sí, pero pues eso ya lo esperábamos, ¿no? ¿Y eso qué? Lo sentí como una bofetada. Más es cosa de tiempo. Ya volveremos. Pero no te das cuenta. Hoy le hemos quitado la fe a la gente que creía en nosotros. ¿Para qué queremos la fe de la gente que se quedó en su casa? ¿Por qué no están aquí? Estás equivocado, Eufemio. Hay tropas en armas en todo el país. Y esos son los que van a pensar que el presidente huyó. Mira, Francisco. Y no me vayas a salir con que el presidente sabe lo que hace. ¿Me das un cigarro? Tú no crees en don Benito, ¿verdad? No lo entiendo. De pronto pienso que va a hacer una cosa y sale con otra. ¿Y por qué estás aquí? Soy un liberal. ¿De veras? Seguro. Tú no. ¿Creerás que no sé bien lo que es eso? Hoy mi vieja me preguntaba y no se lo supe decir. Los liberales peleamos por la libertad. Bueno, eso creo que todos, ¿no? No, Eufemio. Hay una libertad que nada más parece. Te dejan moverte y caminar, pero no te dejan pensar. No te dejan pensar. ¿Y eso cómo te lo pueden impedir? De muchos modos. No te cuentan las cosas como son. Cuando quieres preguntar o enterarte, te cierran la boca, culatazos. No entiendo nada. Bueno, de todos modos, yo puedo seguir pensando lo que quiera, ¿no? Pero pensar para ti
solo, en tu cuarto, no sirve para nada. Si no se lo puedes decir a los demás, ni poner en un libro, ni contárselo a tus hijos. Si no puedes protestar contra lo que no te parece, es como si no estuvieras vivo. ¿Y por qué la han tomado con los curas? Dime una cosa, Eufemio. Tú te bautizaste y fuiste los domingos a la iglesia y les diste tu dinero y te casaste, ¿eh? Y enterraste a tu gente como ellos te dijeron. Katie. De toda tu vida, ¿qué es lo que resolviste por tu cuenta? Creo que ya te agarré. Creo que ahora sí. Justicia Sebastián Lerdo de Tejada. Guerra López Uranga. Hacienda Higinio Núñez. Y relaciones usted, señor Doblar. Así ha quedado integrado el nuevo gabinete. Me gustaría escuchar su opinión. Con el debido respeto, señor presidente, siento que hay en esa lista una lamentable omisión. Nadie más indicado para la cartera de guerra que el general Comonfort. 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 Desde que usted le concedió licencia para volver a México y combatir al invasor, lo ha hecho con verdadera tenacidad. Sí, está usted en lo cierto. Sin embargo, el general Uranga tiene una hoja de servicios irreprochable y goza de la simpatía del ejército. Estoy cierto que usted encontrará acomodo para Uranga en cualquier otro departamento. Lo más importante es que su nuevo gabinete señale que el antiguo distanciamiento entre usted y el general Comonfort ha terminado. No le falta a usted razón. Y le prometo pensar esa posibilidad. En cuanto a usted, desde mi arribo a esta ciudad esperaba su llegada. Sí, no me fue posible. Carta sobre la mesa, señor Doblado. Tengo la impresión de que se ha estado usted resistiendo a mi llamado. No puedo negar que he querido pensar cada uno de mis pasos detenidamente. Señor Doblado, no hay más que dos direcciones para sus pasos. Uno lleva hacia el deber, el otro hacia la traición. Lo sé, señor. No hay duda en eso. Sin embargo, en circunstancias tan difíciles, es cuando los mexicanos, y principalmente los que como usted han aparecido como jefes del Partido Liberal, deben dar ejemplo de firmeza al pueblo. Cuente usted conmigo, señor presidente. Desde hoy acepto el Ministerio de Relaciones que tan gentilmente me ofrece. Siéntese. Gracias. Creo que no debemos exagerar lo delicado de nuestra situación. El enemigo, aunque exteriormente parece fuerte, por dentro no lo está. ¿A qué se refiere usted? Diferencias ideológicas empiezan ya a desunirlos. Ese ridículo triunvirato que dicen gobierna en la capital ha empezado a enemistarse con el verdadero amo, Forey. ¿Sabe usted que ese triunvirato ha ofrecido el trono de México a Maximiliano de Austria? Todavía no lo han hecho oficialmente. ¿Qué le parece? ¿No es toda una opereta? Tal vez. Pero una opereta que puede convertirse en drama. Las razones son muy simples, señor Doblado. Forero se ha hecho incondicional del clero y este piensa que Maximiliano lo hará abiertamente. ¡Qué ilusos! Todavía el señor obispo va a recibir sorpresas muy desagradables. ¿Aclarar? Tienen ustedes muy mala memoria, señores.
En el manifiesto que expuse a la nación el 12 de junio, quedó claramente sentada la posición de Francia en México. Lo recuerdo muy bien. Usted afirmó que la religión católica sería protegida. Y lo he cumplido, monseñor. Los obispos expulsados por el juarismo volverán a sus diócesis y no habrá más incautaciones de bienes eclesiásticos. Eso no basta, general. Porque a ustedes no les basta nada, señores. Quiero advertirles que las palabras de este manifiesto se cumplirán al pie de la letra. Pero no toleraré interpretaciones tendenciosas. General, la Iglesia mexicana no se dará por satisfecha hasta que los bienes que le fueron arrebatados le sean devueltos. Eso no forma parte de nuestro compromiso, monseñor. Los bienes del clero, adquiridos con anterioridad por algunos ciudadanos, serán respetados. Eso es atentatorio, general. ¿Atentatorio contra qué? Pues contra... Contra sus ilusiones, señores. Pero yo no soy culpable de ellas. Creo que ha llegado el momento, general, de que para todos quede aclarado su criterio. Le sugiero, monseñor, que relea usted el manifiesto. A él quiero referirme. Nosotros hemos entendido que la Iglesia ya no tendrá un enemigo en el Estado. Así es. No era aventurado suponer que en esas condiciones las leyes que la atacan serían abolidas. En otras palabras, creíamos que su manifiesto iría más allá. Lamentable error, monseñor. Y de una vez por todas, señores, nadie tiene derecho a aprovechar nuestra presencia en su beneficio. ¿Y qué es lo que piensa usted hacer con ese cura detenido? Se le pondrá en libertad inmediatamente si monseñor me promete que el incidente no habrá de repetirse. General, ese bochornoso suceso ha despertado la indignación popular. El pueblo mexicano, señor Almonte, tendrá buen cuidado de mostrarse agresivo. Hoy en la llamada ciudadela podrá ver que somos capaces de mantener el orden. ¿A qué se refiere usted? Al caso del general Buitrón. Advertimos que los liberales capturados con las armas en la mano serían juzgados por cortes marciales. Y en eso también mi manifiesto es terminante. Sargento. Quiero pedirle un favor. ¿Diga? Permítame que sea yo quien dé las órdenes al pelotón. Está bien. ¡Apunte! ¡Viva el presidente Benito Juárez! ¡Fuego! Miserables. Aislar a un enemigo es un atentado al derecho de gentes. Ahora verán en el capitán la clase de amo que han escogido. Desgraciadamente, mientras las represalias se ejerzan sobre liberales, los conservadores aplaudirán al verdugo. Me parece, Benito, que deberías elevar de inmediato una protesta. Tiempo perdido. Además, llegaría tarde o se cruzaría con la que en breve viniera de ellos. No entiendo. Fue ya forjado con la muerte de Buitrón el primer eslabón de una sangrienta cadena. Y nosotros mismos podremos impedir en lo sucesivo que algunos de nuestros generales fusilen a nuestros prisioneros. Hay que detener eso, sería espantoso. ¿Qué clase de monstruo es este Forel? Si eso piensa usted de él, ¿qué decir de los mexicanos que permiten que el extranjero vierta impunemente la sangre de sus compatriotas? ¿Pensará Foré que con esas medidas va a amedrentarnos? No, no se conforman con tan poco. Ya ves cómo día a día ganan terreno y se acercan a nosotros. Aquí estamos nosotros listos para recibirlos. No, don Francisco. No pienso pedir a su hermosa ciudad ese sacrificio. ¿Y entonces? Viajaremos hacia el norte. Eso yo no lo puedo permitir. Don Francisco, si yo pretendiera librar una batalla gloriosa, ya lo hubiera hecho en la capital. ¿A dónde piensas llevar esa retirada? Nuestro viaje apenas ha empezado. Y creo que con la llegada de Maximiliano nuestra situación va a empeorar. ¿Ha aceptado ya el archiduque? Pues no, no tengo noticias a ese respecto. Pero le aseguro que antes de un mes sabremos si los Habsburgo de hoy siguen siendo tan insensatos como sus antepasados. Intérpretes harto débiles nosotros de las esperanzas y los ruegos de toda una nación,
Venimos a presentar en su nombre a Vuestra Alteza Imperial la corona del Imperio Mexicano que el pueblo os ofrece, Señor, libre y espontáneamente. Pesada es y mucho la corona que hoy os brinda nuestra admiración y nuestro amor, pero día vendrá en que, merced a vuestros esfuerzos, su posesión sea envidiable y gloriosa. La empresa es grande, pero aún lo es más nuestra confianza en la providencia, y que debe serlo, nos lo dice bien claro, el México de hoy y el Miramar de este grandioso día. Señores, lisonjero es para nuestra casa que las miradas de vuestros compatriotas se hayan vuelto hacia la casa de Carlos V. Por noble que sea la empresa y de asegurar la independencia y la prosperidad de México, no dejo yo de reconocer que la monarquía no podía ser allí restablecida sobre una base legítima, a menos que la nación, expresando libremente su voluntad, quisiera ratificar el voto de la capital. En el caso de que la elección del noble pueblo mexicano, tomada en su conjunto, cayese sobre mí, fuerte, con el asentimiento del augusto jefe de mi familia y confiado en el apoyo del Todopoderoso, estaré dispuesto a aceptar esa corona. Se engañaron los franceses creyendo apoderarse de la nación al solo rumor de sus armas. Y cuando pensaron dar cima a su proyecto imprudentísimo violando las leyes del honor, y cuando se dijeron señores de Zaragoza por haber ocupado el fuerte de San Javier, ahora se engañan miserablemente presumiendo con dominar al país, cuando apenas comienzan a palpar las enormes dificultades de su desatentada expedición. Porque si ellos han consumido tanto tiempo, invertido tantos recursos y sacrificado tantas vidas para lograr algunas ventajas, dejándonos el honor y la gloria en los combates numerosos de Puebla, ¿qué puede esperarse cuando les pongamos por ejército a todo nuestro pueblo y por campo de batalla a nuestro vasto país? Señor presidente, ¿qué ocurre? Creo que ese manifiesto peca de optimista. ¿Hable usted? Ha caído tan pico, señor. Victorias actuales de los franceses no harán sino retrasar su derrota final, porque venceremos. Quisiera tener esa seguridad. Venceremos. Ni siquiera tenemos algo que se pueda llamar propiamente un ejército. Lo tendremos. Poco a poco, pero lo tendremos. Un gobierno condenado a vivir a salto de mata. ¡Pero un gobierno! ¡El único legítimo gobierno de México, señor Lerdo! No quise dar la impresión de inseguridad, señor presidente. Es solo que la adversidad es difícil de soportar. Yo lo comprendo. Perdóneme. Guillermo, hazle saber al señor Lerdo las proposiciones aprobadas por la Junta Superior de Gobierno que convocó Salinger. Acabamos de recibir el documento. Primero, la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico. La nación mexicana. Segundo. Sigue, Guillermo. El soberano tomará el título de emperador de México. Ya sabíamos de sus proyectos. Tercero, la corona imperial de México se ofrece a su Alteza Ilustrísima y Real, el príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y para sus descendientes. Cuarto, en el caso de que por circunstancias imposibles de prever, el archiduque Fernando Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono que se le ofrece, la nación mexicana se remite a la benevolencia de su majestad Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe. La nación mexicana se remite a la benevolencia. Que poco nos conocen. Distan mucho de habernos dominado. Ya han decidido ya nuestro futuro. La nación mexicana
¿Por qué saben ellos lo que es la nación mexicana si nosotros mismos aún no tenemos una conciencia plena de ella? Guillermo, haz imprimir el manifiesto. Que arribe ese ánimo, señores. Recuerden que la paciencia es nuestra mejor arma. Resistir, prolongar la guerra, ganar tiempo. Las dificultades políticas de la intervención nos permitirán acabar con ella. Y entre tanto, resistir. Resistir. Si cae Querétaro, es inevitable que caigan también San Miguel, Guanajuato, León y Dolores. El camino hacia San Luis estaría abierto. Y Querétaro caerá, señor presidente. No hay suministros. Se resiste por simple espíritu de lucha. ¿Y a eso le llama usted simple? Bueno, no quise decir. Adelante. Diversas facciones guerrilleras acosan al enemigo. Pero no hay cohesión. No existe un plan común. ¿Cohesión? Cohesión. El enemigo gana terreno en el occidente y avanza por el interior. Los franceses aumentan día a día sus fuerzas. Nosotros somos cada vez menos y cada vez peor armados. Tal parece que se complace usted en pintar una situación caótica. Señor presidente. La verdad, señor presidente, las cosas no pueden estar peor. Yo no me atrevería a afirmar eso, señor Iglesias. Pero es que... Se ha mencionado aquí, aunque calificándolo equivocadamente de simple, un espíritu de lucha. ¿Es eso tan negativo? Es nuestra mejor arma, señores. Si en principio no nos une más que eso, el espíritu de lucha, tiempo vendrá en que México vaya encontrando motivos más poderosos para esa cohesión que nos falta. Y eso es lo que necesitamos. Tiempo. Que obtendremos resistiendo. Exacto. Perdón, pero no es tan sencillo. Por favor, nadie ha dicho que lo sea. Ya sé que no es fácil aferrarse a una situación desesperada. Y la nuestra lo es. Tenemos que apelar a todo. A todo. Al valor, a la temeridad, al patriotismo, al fanatismo si es necesario. Que se resista por disciplina o por terquedad, por temor a la represalia o por vanidad de la victoria. Todo ello haremos una unidad. Pero vamos a vencer, señores. La consigna es no ceder en nada. En nada. Florencio M. del Castillo, ¿verdad? Se me avisó su llegada. Tengo instrucciones respecto a usted. ¿Es el trámite habitual? No, no precisamente. Debo entender que se me considera un prisionero especial. Aquí ya no caben las vanidades. Vaya, vaya, vaya. Enemigo del gobierno. No, está usted mal informado. Soy leal al gobierno. ¿Sí? Aquí dice todo lo contrario. Ah, claro. Quizá el malentendido sea el que usted considera gobierno. Lo que no es sino una triste farsa. Ingenioso, ¿eh? Ingenioso e intelectual. Detesto ambas cosas.
Si muere, tendrá usted problemas, comandante. Muerto no sirve para nada. Y no quisiera volver a la capital con la noticia de que todo ha sido inútil. Es que se me ordenó presionar. No se presiona un cadáver. Está bien. Está bien. Lo voy a enviar al hospital de Veracruz. Ojalá esté usted a tiempo todavía. Lo estoy. Lo estoy. Desistí. ¿Verdad que resistí? Puede morir de muchas formas. Esta es solo una. Barca Veracruz. Morirá allá, ¿entendido? No, comandante. No murió en la comodidad del hospital. Murió aquí, en el campo de batalla que él mismo escogió. Llévense al enfermo. Salió vivo de esta celda, ¿entiende? De esos, yo respondo. Pero por su propio bien, no diga jamás la verdad. ¿Me entiende, Sort? Comandante. Esa mentira no tranquilizará su conciencia, aunque quizá libere su responsabilidad. Pero lo que no podrá ocultar es que al final, él venció. Nadie le tiene fe. El ejército lo mira con desconfianza. Ignacio nos ha dado ya grandes pruebas de lealtad. Pero la gente no olvida su pasado. Ese es un error que no estoy dispuesto a compartir. Bueno, convengamos en que después de lo que pasó en Puebla... Convengamos de una vez para siempre que no fue culpa suya. Si él hubiera introducido los víveres en la plaza, Puebla no hubiera caído. El ejército de Comonfort no podía vencer a los franceses.
Estaba formado con soldados bisoños, sin armas, sin adiestramiento. ¿No podía hacer más? Sin embargo, la opinión del general González Ortega... Esa no cuenta. Ortega no se resigna a cargar con la derrota, por honrosa que esta sea. Bueno, pero usted no puede explicar eso a cada soldado, don Benito. Ellos piensan que Comonfort fue el responsable. Ellos tienen derecho a su opinión y yo a la mía. Bueno, estamos olvidando lo más importante. Su nombramiento de ministro de la guerra no fue político. Lo que estamos olvidando, señores, es la cortesía. Margarita no tiene por qué sufrir nuestras divergencias. Es cierto. Por mí no se preocupen. Estaba muy interesada. José María tiene razón. Este es un tema muy largo de tratar y usted no tiene por qué sufrirlo. Lo único que no entiendo, señores, es por qué súbitamente don Ignacio es el tema de todas las pláticas. Será porque nuestro ministro de la guerra estará aquí mañana. Yo pienso que Benito se ha dejado influir por el general Doblado. ¿Qué tiene que hacer como Ford en el gobierno? Es un conservador arrepentido. ¿No es una acusación muy seria? Puedo probarlo. Eso puede probarlo cualquiera. Si usted hubiera estado en Cuernavaca ese día, si usted lo hubiera oído hablar, entonces estaría de acuerdo conmigo. Si usted fuera más claro, mi querido Guillermo, ¿de qué día me habla? Recuerda que después de la huida vergonzosa de Santana, el Congreso de la República nombró presidente al general Álvarez. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Un día tuvimos una entrevista en el despacho del propio presidente. Tratábamos de establecer las bases para el nuevo gobierno. Lo recuerdo como si fuera hoy. No, esa es una proposición que no debe tomarse en cuenta siquiera. Señores, no podemos cambiar la ruta de nuestro país de la noche a la mañana. La hemos cambiado de hecho, señor Comonfort. Y nos ha costado mucha sangre. Las ideas políticas son más fáciles de alterar que las religiosas. Hasta el señor Juárez estaría de acuerdo. Por eso mismo, Ignacio, se hace indispensable empezar desde ahora. Pero no así. No solo me opongo a que se excluya al clero del voto, sino que propongo que el consejo quede integrado en una mitad, por lo menos, por eclesiásticos. ¡Esto es insufrible! Tranquilícese, señor Ocampo. Estamos tratando un punto muy delicado y quiero escuchar sus opiniones sin apasionamiento. La única opinión que hay que escuchar, señor presidente, es la del pueblo católico que usted gobierna. Que yo recuerde, el pueblo mexicano nunca ha intentado poner al clero en el poder. Y lo ha tenido, de hecho. Y eso nos ha traído a esta triste situación. Señor Juárez, usted ya ha gobernado un estado. Que yo sepa, a usted no se puso nunca en pugna con la iglesia. Hubiera sido peligroso, señor. En esos días no teníamos un presidente liberal como ahora. Liberalismo no es ateísmo. Eso pensaría de nosotros toda la nación. Ha expresado usted muy claramente mis temores. Señor presidente, una amarga experiencia nos ha demostrado que los clérigos, por ignorancia o por malicia, defienden únicamente los intereses de la clase que representan y obstaculizan cualquier medio que tienda a corregir sus abusos y a favorecer el derecho común de los mexicanos. De acuerdo. Esos son errores que hay que corregir. Pero no desposeyéndolos de un derecho esencial. Una vez que el país tenga una constitución y la reforma quede sancionada, los clérigos podrán disfrutar del voto en las elecciones, pero nunca antes. Ustedes no han medido el alcance de ese proyecto, ni el descontento que eso traería consigo. ¿Y qué nos importa su descontento? ¿Pensaron ellos en el nuestro cuando apoyaron al tirano Santa Ana? Guardarles esas consideraciones nos obligaría también a guardárselas a los generales que sirvieron a ese régimen. Celebro que usted toque ese punto, señor Prieto. Yo pienso que esos militares deben mantenerse dentro de nuestro ejército. Pero, ¿se da usted cuenta de lo que nos propone? ¿Quiere usted rodearnos de enemigos? Quiero hacer la paz con ellos. Y para eso se ha ganado una revolución. Jamás he escuchado mayor absurdo. Pactar con el enemigo vencido. Debe usted recordar, señor Ocampo, que los generales tienen aún gran ascendiente sobre las tropas y podrían poner en peligro la estabilidad del gobierno. Señores, yo pienso que si nuestro gobierno no sabe triunfar, estará en peligro siempre. Muy bien dicho. Si hemos luchado por derrocar una dictadura, no vamos a temblar ahora ante sus esbirros. Quiero recordar a todos ustedes que para que nuestro gobierno pueda atacar los muchos problemas que afligen al país, necesitamos una tregua. Pero no una tregua vergonzosa, señor presidente. No la considero yo así. Debo entender entonces
que esa será la política a seguir por usted de hoy en adelante. En líneas generales, esa es. En tal caso, señor presidente, como considero que esa política se aparta de los principios que yo he defendido siempre, y como no quiero que un día la nación me lo demande como me lo demandaría mi propia conciencia, sírvase usted a aceptar desde este momento mi renuncia. Caballeros, buenos días. Benito y yo manifestamos también nuestro deseo de renunciar, pero a instancias del presidente y por considerar que era realmente difícil formar entonces un nuevo gabinete, aceptamos continuar. Pero don Guillermo, hace muchos años de eso. No creo que el general Comonfort siga con las mismas teorías. Es posible, pero para el vulgo, un conservador es siempre un conservador. ¿Y mi esposo no le ha explicado sus razones? Son las mismas que usted oyó anoche durante la cena. Desde que Comonfort pidió permiso para volver al país y luchar contra la intervención, Benito se lo ha perdonado todo. ¿Por qué no hace usted lo mismo? No se trata de mí, Margarita. Es todo México, es todo el país el que no concibe que Comonfort puede estar en el gabinete. ¿Ve usted ahora por qué me preocupo? Lo que veo es que está echando a perder una tarde preciosa. Tiene usted razón. ¿Qué le parece si damos un paseo por el jardín? Aceptado. Ya ha hecho usted méritos suficientes para merecer una de mis flores. Lo que sucede es que yo la manifiesto, pero tú tienes muchos amigos. Creo que los he perdido todos desde que cayó Puebla. Puebla, Puebla. ¿A qué mirar atrás? Yo tengo en las manos las pruebas de tu leal comportamiento y tu bravura. Si para un mexicano esa derrota no es una vergüenza, ese se llama Ignacio Comonfort. No, Benito, no. Los dos sabemos que mi nombramiento como ministro de la guerra te ha causado muchos dolores de cabeza. Eso es inevitable. Cada nombramiento provoca protestas. Estoy muy consciente de lo que pasa. Tal vez un día te preguntes, ¿por qué causa acepto el ministerio que me ofreces, aún sabiendo que no soy del agrado de tu gabinete? Jamás me haré esa pregunta. Pero voy a darte la respuesta ahora mismo. Necesito reivindicarme. Necesito borrar de la memoria de la gente aquel error funesto. Aquello está olvidado. Por ti, que eres mi amigo. Y por la patria, por la que peleas ahora. Tal vez seas tú el único que quiera comprender mis motivos. En aquella ocasión yo creí que el camino a emprender era el que tomé. Yo era sincero entonces, Benito, te lo juro. Lo sé. Recuerdo muy bien aquella mañana. Señor Paino, mucho gusto en saludarlo. El gusto es mío, don Benito. Tome asiento, por favor. Después de usted. Gracias. Vine tan pronto como me dieron el recado del señor presidente. No dudo que ya esté informado de los rumores que corren. Los rumores son solo eso, señor Paino. Y en México hay rumores siempre. Señor Juárez, por mi conducto el señor Comonfort quiere comunicarle algo muy delicado. Ha resuelto cambiar de política. ¿Y por qué no me lo ha dicho personalmente? Más tarde tendrá una entrevista con usted. ¿Y puedo saber hasta dónde va ese cambio? Hasta el final. Es un cambio definitivo, drástico. Bueno, si está dentro de las facultades que la Constitución le concede. Por supuesto que no. Me comentaba el señor presidente Comonfort que hacía mucho tiempo no escuchaba una verdad tan grande como la que soltó hace unos días delante de él el gobernador del Distrito Federal. El señor Vaz decía que no se puede gobernar con la Constitución. Celebro mucho que el señor Vaz no sea presidente. Esta es una gran verdad, señor Juárez. Si el gobierno quiere ser liberal, se encuentra con las manos atadas. Y si por el contrario quiere apoyarse en el Partido Conservador,
ya elevado a preceptos constitucionales leyes contra las que los obispos protestan? ¿Y cuál es el camino que deja libre la revocación de la Constitución? Digamos que un camino intermedio. Que lleva directamente a la dictadura. Infórmele usted al señor presidente que tome el partido que le parezca. Yo ya he tomado el mío. Señor Juárez. Diga usted. Tiene que acompañarnos. Está usted detenido. Hay cosas que se quedan en nuestra memoria para siempre. Me equivoqué entonces. Por fortuna hoy no hay duda posible. Solo quiero que se me dé la oportunidad de seguir luchando contra el invasor. Bien, entonces dejemos los recuerdos por la paz y miremos hacia el futuro. ¿Qué has dispuesto? El centro del país está amenazado y ese es el punto que mayor defensa requiere. Organizaremos un ejército a manera de dique para evitar la invasión en el norte. Bueno, pero tengo pocas tropas ahora. Tienes mi autorización para disponer de todas las fuerzas humanas posibles, ya sea de Guardia Nacional, del Ejército de Línea o de gentes reclutadas en los mismos estados. ¿Y está el gobierno en condiciones de sostener ese ejército? Puedes utilizar las rentas federales y los impuestos ya existentes, incluso crear nuevos. Liquida, si es menester, los bienes nacionalizados. De ese ejército depende la salvación del país. ¿Cuándo puedo ponerme en marcha? Hoy mismo. Gracias. Gracias por esta nueva prueba de confianza. Todo está en tus manos, Ignacio. Si esta vez fallara, ya no estaré vivo para ofrecerte disculpas. Nos veremos muy pronto. Seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿Hemos dejado de serlo alguna vez? General, estamos a la vista de Chamacuero. Espero sus órdenes. Envíe una avanzada de 4 hombres a investigar las condiciones de la plaza. Si no hay peligro, pernoctaremos allí. Creo que de ningún modo debíamos detenernos. Mejía estará sobre Querétaro de un momento a otro. Sus tropas también tienen que dormir. Llegaremos antes que él. Haga lo que le he dicho y que busquen alojamiento adecuado para los oficiales. Sí, mi general. Solo hemos pensado en ganarle tiempo a Mejía. Pero no hemos pensado si tendremos suficientes tropas para presentarle batalla. Engrosaremos nuestras filas con gente de la región. Yo no confiaría mucho en eso. Haré levas si es preciso. El señor presidente necesita un ejército de operaciones en el centro del país y lo tendrá. ¡Adelante! No me equivoco, aquello es Molino de Soria. Eso parece, por los informes que nos dieron. No me gusta nada, nada esta soledad. Vamos, tranquilízate, Martín. ¿O qué, te contagió su miedo el señor juez? Creo yo que este es un buen lugar para que descanse la gente. ¡Protéjate, Ignacio! ¡Cuidado!
Acaba de llegar este despacho urgente. Con su permiso, señores. Les ruego que me disculpen.